Normalistas de las 11 escuelas de todo el estado marcharon de la fuente de las 8 regiones al Zócalo de la ciudad de Oaxaca de Juárez como apoyo a la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y rechazar la reforma educativa. Cientos de normalistas al llegar al Zócalo de la ciudad realizaron su mitin político donde aseguraron que no permitirán que se impongan dicha reforma, perjudicando con ello la educación en todo el país. Sabemos, todos sabemos, algo que nos han metido hasta por los codos es que Oaxaca es uno de los estados con menos nivel de educativo, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que nos quieran evaluar tanto a maestros como también a alumnos, como lo han hecho desde hace muchos años, con un modelo educativo que ya están trabajando en otros estados desde hace mucho tiempo y donde acá en Oaxaca apenas vamos a estar saliendo normalistas en 2 años para poder trabajar con él? La vocera de los normalistas, Valeria Mijangos, señaló que están en desacuerdo que se haga un examen general para evaluar a los docentes, ya que las condiciones y necesidades del estado son diferentes al resto del país y no se debe de generalizar los conocimientos. La vocera detalló que no descansarán hasta haber cumplido su pliego petitorio y seguirán en esta lucha el tiempo que sea necesario. No solamente en contra de nosotros, directamente, claro, como maestros, pero ¿qué trabajador nos gustaría estar trabajando sin tener algún derecho, sin poder hacer tiempo, sin poder dilatar en el trabajo, ¿no? Para ganar derechos como trabajadores, ¿no? ¿Qué otros derechos perderían? Pues primero sería, claro, la plaza automática, ¿no? Después el derecho a permisos, a poder, o sea, tal cual, ¿no? Poder salir de más. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.